Muchísimas gracias. Llegamos hasta calle Patagonia, en un lugar muy particular, muy colorido, pero por sobre todas las cosas alegres. Estamos hablando de los talleres para niños, talleres infantiles. En términos culturales se plantea esta posibilidad de los jardincitos. La casita de Disney es el protagonista en esta jornada. Aquí me acompaña Claudia. Estamos en este momento tan particular, ¿no?, brindando esta noticia que tiene que ver con la actividad en este espacio. Sí, realmente estamos felices de poder reencontrarnos con otra modalidad. No es nuestro jardín maternal, en este caso son talleres artísticos para las primeras infancias. Así que fue reconvertirnos y bueno, felices de poder habernos encontrado con grupos reducidos de niños, con ambientes más espaciados, bueno, con un protocolo muy cuidado, que tratamos de cumplirlo a la perfección para poder seguir trabajando, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es la trayectoria de este lugar? ¿Cuál ha sido la propuesta y cómo se han adecuado a las nuevas circunstancias? Bien, el jardín está desde 1990, o sea que son muchos años en esto del trabajo con los más chiquititos, y este año fue un gran desafío. Primero, trabajar desde la virtualidad. Lo hicimos desde el día cero con todas las salas. Pensá que estamos hablando de niños, de bebés a 3 años, que son los más grandes. La verdad que sacarse el sombrero por nuestras seños, porque pudieron sostener los grupos, acompañar a las familias, contener a estos niños dentro de sus casas con propuestas que se subían de forma diaria, con videos, con canciones, con Zoom con los niños. Bueno, y así transcurrimos este año atípico, distinto, y nos vamos a quedar con las lindas cosas que aprendimos. Y bueno, y ahora lo mejor, que es volver a encontrarnos, ¿sí? ¿Y de qué manera? Para tener más conocimiento amplio, ¿no?, de cuál es la modalidad y qué mensaje se le deja a los papis, ¿no?, aquellos que todavía tienen el temor. Bien, primero que somos muy responsables. Los jardines maternales tenemos una trayectoria en el cuidado de niños, ¿sí?, porque lo venimos haciendo desde siempre. O sea que estamos preparadas para eso. Tenemos un protocolo muy claro en cuanto a lo que es los espacios de desinfección. Bueno, como ustedes vieron, la temperatura, el alcohol, la sanitización al entrar. Trabajamos con talleres, podemos tener 3 talleres con espacios para poder ventilar los ambientes, para poder sanitizarlos entre taller y taller, ¿sí? El protocolo nos recomienda una cantidad de 4 niños, pero que se puede ir de acuerdo a los espacios de cada institución, poder abrir un poquito más esa cantidad, que, bueno, con responsabilidad lo estamos haciendo. E invitamos a los papás, primero agradecer a nuestras familias que acompañaron todo este tiempo, que son los primeros que tienen las puertas de la casita abierta y son los primeros con que nos estamos encontrando. Y después decir a los papás que confíen tanto en estas jardineras de la casita como en las otras de los otros jardines, que estamos preparadas para enfrentar esto y que la vamos a pasar bien estos días también. Pensando en términos económicos, ¿no?, ¿cuál es la incidencia? ¿Cuántos chicos había? ¿Qué matrícula había en un año normal? Y hoy, adecuándose a este contexto, ¿cuántos chicos llegan hasta aquí con periodos de 3 horas? Claro, imagínate que nosotros en un marzo que tampoco se había completado, porque el ingreso al maternal es un poco más tardío que las escuelas, se termina cerrando un poco ya mediados de marzo, fines, uno trabaja con 80, 100 niños por año. Imagínate que hoy nosotros estamos con 6 niños trabajando, que es el primer taller. La semana que viene abrimos otros talleres con los más chiquitos, con las salas de 2. Pero los números son totalmente distintos. Esto es una caricia al alma para empezar a trabajar. A los jardines maternales nos va a costar mucho remontar este año. Todavía estamos en una situación un poco compleja. ¿Cuánto a las seños? ¿Cuántas seños? Bueno, ¿se han visto obligadas a reducir el personal? Por suerte nosotros no. Pudimos sostener a todas las seños, sobre todo. Somos 4. Sí, 4 las docentes que estamos trabajando. Y sobre todo gracias a las familias que siguieron apoyando, obviamente. ¿Sí? Con el sueño y la ilusión de que todo vuelva, ¿no?, como en aquel entonces, como en el 91 cuando abrió la casita de ahí. Siempre con esa ilusión, siempre con esa ilusión, de poder encontrarnos, de poder abrazarnos en algún momento, de poder mirarnos sin barbijos y sin máscaras, pero como siempre decimos, vamos a quedarnos con lo lindo de esto, no con lo feo. Ahora nos podemos ver. Nos podemos ver nuestros ojos con sonrisa, no la boca, pero sí nuestros ojos que ríen. Y bueno, y con eso nos quedamos.